Chingale Blogs. Hey, ¿qué pasa, mis chingones? Aquí estamos, como les prometí en el video pasado que se acabó la batería. Estamos con un dueño de una escuela, aquí en el área de Becas, en California. Él les va a platicar un poquito de lo que se requiere para sacar la licencia, para que si tienes alguna duda y quieres sacar tu licencia, pues aquí está este camarada. ¿Cómo te llamas, compadre? Me llamo Jorge Medina, aquí representando la escuela Golden Pacific Truck School. Aquí le vamos a ayudar a sacar su licencia comercial clase A. Les ayudamos a sacar su permiso primeramente y después enseguida las maniobras y a manejar el camión. ¿Qué son los requisitos de papeles para empezar a sacar la licencia? Ok, sí. Jorge, platícanos, ¿cuáles son los requisitos para sacar la licencia comercial? Los requisitos para sacar la licencia comercial a CDL, se necesita ser residente o ciudadano de los Estados Unidos. ¿No se puede sacar con el RENAC o los permisos esos que están dando a los soñadores? Sí se puede, agarrar la licencia con el permiso. ¿Y cómo le hacen? Porque les dan el permiso por año, creo que no. Es básicamente lo mismo, que tiene que llevar el comprobante. Y también comprobar que vive en el estado de California, ser mayor de 18 años. Ok. ¿Y qué más se necesita aparte De inglés, básico, tiene que entender lo mínimo básico, darse a entender con el instructor. Pero si no sabe nada de inglés, es complicado. No, va a ser más complicado para sacarla. ¿Y qué tanto tiempo se tarda un estudiante que viene desde cero hasta que tenga su licencia aproximadamente? Que tú pienses que saca su licencia una persona que nunca ha manejado un camión, porque aquí tengo entendido que tú usan tus camiones para enseñarse a manejar las maniobras y todo, ¿verdad? Un estudiante que no tiene cero experiencia, ¿cuánto tarda? Sí, estamos hablando alrededor de entre 6 a 8 semanas, ¿okay? Para estar bien y manejar el vehículo. De 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas, correcto. Pero claro que si una persona ya viene con poquito experiencia de que su trabajo a lo mejor manejó algún tractor por ahí, pues se le hace más fácil, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ok, Jorge. ¿Qué se requiere aparte de tener 18 años y la residencia? ¿También se requiere algún examen de drogas? ¿Tú requieres sí, un examen de drogas? Un examen físico, un examen de drogas. ¿El motivo de eso para qué es? Para que la gente sepa qué es, para qué se requiere. Bueno, el examen físico básicamente se requiere para saber que están en buenas condiciones de salud, a vista, para manejar el vehículo, los oídos, ¿okay? A los reflejos. Y el examen de droga básicamente para poner gente segura en la carretera. Ok. Los horarios que manejas tú aquí en tu escuela, ¿Qué horarios tienes tú? Sí, mira, básicamente nosotros abrimos a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Uh-huh. O sea que se puede poner, haces sketches para las personas, que pueden venir en la mañana o unos en la tarde. Correcto. Según como tenga la experiencia. Y si están trabajando, tratamos de acomodarnos al horario de la persona. Correcto. Y la otra cosa es, también, muchas personas tienen duda de cuánto cuesta sacar una licencia. En una escuela, porque yo he escuchado por ahí otros troqueros o personas, que amigos míos que me han platicado, que tienen la duda que si se las paga el gobierno o se las paga una escuela de troques, como por ejemplo las compañías grandes que tienen como 100 camiones, estas como las Swift, todas esas compañías, o una escuela como la tuya que vienen aquí y se inscriben. ¿Qué? Claro que vas a recomendar tu escuela, pero ¿tú qué piensas que es mejor para una persona que es nueva? Mira, básicamente es lo bueno sería sacar la licencia en una escuela que no para no sentirse forzados ellos a firmar el contrato con una compañía. Si ellos trabajan sacarles la licencia por sí con nosotros, que nosotros les podemos conseguir trabajos en unas compañías grandes, ¿verdad? Y sin que la compañía los force a firmar algún contrato. O sea que vienen, sacan tu licencia contigo, te pagan a ti. Correcto. Y ya no ocupan pagar a las compañías. No, nomás ya a las no. Compañías, ellos pagan su entrenamiento ahí donde los llevan a correr las horas, creo que nomás, ¿verdad? Los exacto, que le cobran. Exacto. O les pagan, no sé. Ellos les van a pagar, a pagar las compañías. Y de costos, ¿cuánto estamos hablando? Ahorita estamos en el 2001, entrando el año, para que la gente no vaya a vivir este video en 4 años y van a decir, oye, pues dame el mismo precio. ¿Qué costos están manejando tú aquí en la escuela, ahorita actualmente, aquí en tu escuela?
para que la gente se entere, si vive aquí en esta área, ahora estamos a enero del 2021, por si la gente mira el video más en el futuro, no vayan a pensar que son los mismos precios. Los costos que estás manejando actualmente, ¿cuántos son, Jorge? Para que la gente que se anime y venga también, pues le vamos a dar un pequeño descuento. Si dicen, hey, ¿sabes qué? Miramos ahí en el canal de Chingale Blogs el video. La gente que iba alrededor, porque te vamos a dar la dirección y todo. Mira, nosotros estamos cobrando por el entrenamiento de la escuela, son $2,000. ¿Okay? Los otros gastos que serían el examen físico, el examen de droga y el examen en el DMV serían cubiertos por el estudiante, ¿verdad? Por la persona que va a tomar la clase. Okay. Entonces, por el entrenamiento, nosotros le vamos a cobrar $2,000. Eso incluiría el entrenamiento y el uso del camión de la escuela y llevarlos al DMV. En el camión de la escuela, ahorita los vamos a mirar allá afuera. Vienen aquí a la escuela, ya vienen, tienen que venir ya con el examen de las drogas, con el papel del DMV. No, nosotros básicamente les ayudamos a obtener todo eso. Oh, okay. Sí. Y ya después, cuando ya llevan cierto tiempo, aproximadamente cuánto tiempo ya empiezan a manejar un poquito ya el camión afuera y... A más o menos alrededor, en la segunda o tercera semana, ya es cuando lo sacamos nosotros afuera a manejar, pero ya tiene que tener dominada la inspección del camión, del vehículo, y las maniobras en Aquí en la yarda. Correcto. Okay. Y ya después, ya sobre eso, ya empiezas a mirar si miran, tienen más habilidad para manejar, ya los llevas a la carretera. Correcto, ¿verdad? Ya los entrenamos en la carretera para finalizar su examen y llevarlos al DMV. Ok, y ya cuando los llevan al DMV no van solos ni nada, ¿verdad? Los mandas con el instructor. Claro, aquí. Sí, ellos van a ir con el instructor, con la persona que los entrenó, los van a llevar al DMV. Ok, ¿con cuántos camiones cuentas tú ahorita aquí en tu escuela? Nosotros contamos con 4 camiones, 4 instructores para poder entrenar a los estudiantes correctamente. Ok, perfecto. Entonces, pues ya saben, enséñale tu tarjeta para que vean tu dirección. Acércala aquí a la cámara para que se miren. De todas maneras, les va a decir. Miren, ahí está el número de la oficina. Aquí está, se llama Golden Pacific. Está el número aquí de la oficina. ¿Cómo se llama la persona que está encargada de la aquí en la oficina, Jorge? Se llama Alejandro Sánchez. El número de teléfono celular de él es el 340-9313 con el área 661. Y el teléfono de la oficina es el área 661-399-5117. Te pueden llamar nomás hasta para preguntar, ¿verdad? No hay problema de que diga, oye, que mucha gente tiene dudas y quiere preguntar. Entonces, está abierto a que pueden preguntar. No hay compromiso de que si llaman, oye, ya vente a la escuela, ¿verdad? No, claro que no. Nosotros están bienvenidos para y, hacer llamadas. Y no los vas a estar tú puchando como otras personas que les llaman y luego le está regresando la llamada. Oiga, ¿y qué? ¿Cuándo va a venir? Ustedes no se dan ese... No, claro que no. Nomás, sí, básicamente nada más nosotros vamos a explicar lo que nosotros, cómo trabajamos, les decimos, y ya la persona tiene la decisión de venir o no venir. ¿Y qué cuentas aquí con tu oficina? Creo que tienes una área de para estudiar. ¿Qué estudian en la oficina que tienes aquí? Que miro que tienes mesas, sillas, un pizarrón. ¿Qué entrenamiento les das? Sí, básicamente cuando empiezan la clase les enseñamos unos videos, ¿verdad? Para que tengan más o menos el conocimiento de lo que se va a tratar. Y tengan mejor entendimiento de lo que viene en el examen escrito. Y también les dan es clases también de la carretera y todo el claro. Sistema, en las clases del pizarrón. Claro que sí. En las clases uh-huh. de la escuela aquí, ¿verdad? Uh-huh. Antes de sacarlo para afuera. Ok, Jorge, pues ahorita algo más quieras agregar, que tienes una que les quieras formar a la gente. No, pues decirles. Básicamente eso es lo que nosotros les ofrecemos, ¿verdad? Pueden chequear nuestra página en el internet, Golden Pacific Truck School, ¿verdad? Y también en Google pueden mirar los reviews que tenemos, ¿verdad? Y simplemente tratamos de hacer el trabajo mejor posible para que la gente esté contenta. Y vamos a cambiar el tema, aparte de los camiones, en la parte del trabajo. ¿Qué piensas tú? Es un trabajo que está ahorita actualmente sirviendo. Yo en esta área que estamos aquí, yo sé que estamos en el área del campo, yo cuando saqué mi licencia, yo lo saqué por ese motivo, para trabajar aquí en el field, porque se ocupan muchas personas que muevan maquinaria. ¿Esto es bueno para las personas que trabajan en el campo, que quieran ir al campo, o también para la carretera? Oh, no, claro que sí. Esto es básicamente otra carrera. Si la persona es inteligente y le gusta, más que nada, que es un trabajo que le debe de gustar, básicamente se vive muy bien, ¿verdad? Y poco a poco, si con
con esfuerzo, ¿verdad? Compra su camión y se vive muy bien, se vive muy bien. Aprender, pero tampoco aprender. No se van a hacer ricos, ¿verdad? Nomás es para vivir un poco mejor. Claro, mismo, claro, sí, sí. ¿Verdad? Para que también la gente no diga, se están llenando las bolsas de dinero. Se vive normal, se vive bien, pero también no está uno como en la cuenta baja. Bueno, Jorge, pues vamos ahorita a pasar para allá, para la yarda, para que nos presentes tus camiones. Y está la yarda para que mire lo amplio que está, porque yo ya la miré. Antes estabas en otra locación, ¿verdad? Y te moviste. ¿Cuánto tiempo tienes en esta locación? Aquí ya aproximadamente ya tenemos 3 años. Está mucho más amplio que la vez pasada. Entonces ahorita lo vamos a pasar aquí nomás. No nos vamos a ir hasta allá, hasta los camiones, pero aquí de lejos los vamos a enseñar. Nos va a decir Jorge que más o menos hacen las maniobras ahí para ponerlo en el video. ¿Te parece? Claro. Vamos a ver. Ok, amigos, ahí están haciendo las maniobras. Ahí están los muchachos y los instructores. Están haciendo las maniobras con los camiones para que miren cómo se hace todo esto. A ver, Jorge, ¿qué maniobra está haciendo aquel amigo allá? Porque ahorita está haciendo un estacionamiento paralelo. Okay. Tiene que acomodar el vehículo entre esos conos. Tiene básicamente 6 oportunidades de ser la maniobrar para dejarlo correctamente. Okay. ¿Y este camarada que va de reversa? Está haciendo a la reversa de los 100 pies. Okay. Tiene que reversear el camión por 100 pies derechito. Sin que pegue las líneas. El otro de allá, gris, él está estacionando el camión en lo que llaman el Alicor, que es el callejón, ¿verdad? Y tiene que poner el camión en la caja y dejarlo parqueado correctamente. Ok, deja tu número, para que la gente que te quiera contactar, el número de la oficina, perdón. Sí, Héctor, te agradezco mucho esta pequeña entrevista. Mira, gracias por venir aquí a la escuela. El día que gusten contactarnos, son bienvenidos. O si no pueden llamarnos, el teléfono es el área 661-399-5117 para que nosotros podamos darles información. Y ustedes pueden hacernos preguntas de lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Ok, amigos, pues yo ya me despido. Ojalá les haya servido la información que aquí nos dio nuestro amigo Jorge. Recuérdenlo aquí en Bequesfín. Si alguien quiere sacar por ahí la licencia, nomás comuníquese con ellos. Y todo el 100. Nos miramos en el próximo video.